es un mundial donde hay muy pocas diferencias, sí. Los equipos, por lo menos, si no son del mismo nivel, te pelean. Es un fenómeno, ¿no? Te pelean. Este es un fenómeno. Yo lo hubiese llevado igual. Ya, ¿lo lleva igual? Lo hubiese aporta igual. Mucho al grupo. ¿Sabés lo que pasa? Que este es el que clasificó a Colombia, Claro. Y por agradecimiento también, ¿no? Seguro que sí. Mira, bueno, que lo diga Diego es una locura. Acá podemos terminar. No, sigamos porque un poquito quiero escucharte a vos analizando también. Diego ya habló de vos, es un 10, pero quiero escuchar tu palabra. Digo, decías lo de España, una sorpresa tremenda. Sí, nos sorprendió a todos. Me parecía que, no sé, pero creo que jugar por jugar no hay tanta diferencia entre un equipo y otro, pero bueno, en los partidos puede suceder cualquier cosa. Y bueno, ya veremos lo que sigue sucediendo mañana. ¿Vas a acercarte a la selección de Colombia? Como decía Diego, dijo, ¿vas a pasar por el grupo? ¿Vas a charlar? Sí, voy a estar ahí en el campo con el equipo apoyándolo y en el día de mañana, que es muy importante para todos nosotros. ¿Y cómo lo imaginas vos? Porque tu baja es importante, es un cambio importante. ¿Cómo lo imaginas al equipo? No, el equipo está bien, está fuerte. Sí, en algún momento nos dolió un poco las bajas, no solamente la mía, sino de los otros jugadores que por lesión no pueden estar en este Mundial. Pero el equipo está fortalecido y convencido de que podemos hacer un buen papel. Te quiero robar el último párrafo y tiene que ver con Messi. En algún momento fue el Mundial de Diego y hoy todos marcan por la edad, por similitud, que podría ser el Mundial de Messi. ¿Qué pensás de Leo? No, puede ser. Lo que pasa es que es difícil porque esto es un deporte en conjunto donde juegan 11 jugadores y no depende solo de un solo jugador. Así que sí, tiene todas las condiciones para hacer un gran Mundial. ¿Imaginas que él va a hacer un gran Mundial? Sí, pues esperemos, ¿no? Yo creo que están en un momento óptimo.